Decor Butch hace una promoción fuera de temporada. Piscinas de excelente calidad y con garantía. 50% de entrega y financiamos el resto. Comenzá el verano con tu parque impecable. Diseño minimalista personalizado. Parrillas, pérgolas, fuentes de agua. En Avenida JJ Valle, 2305. Teléfono 462911. Email decorbuch@hotmail.com. Facebook Decorbuch. Abrió sus puertas en un ambiente más amplio y renovado, Kinetic Muscle, con el objetivo de mejorar tu calidad de vida. El Centro de Kinesiología, Fisioterapia y Rehabilitación a cargo de la licenciada en Kinesiología María Eugenia Frechú. El mismo cuenta con aparatos de ultra complejidad, ambientes sectorizados para neurodesarrollo y estimulación temprana, rehabilitación de deportistas, kinesiología respiratoria y en general, y la afamada aparatología del dolor TOM, terapias de campo biofrecuenciales. Contamos con un equipo multidisciplinario, psicopedagogía, fonoaudiología, neuroortopedia, quiropraxia y próximamente neurología pediátrica. Los esperamos en Pago Largo 1423, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15:30 a 19:30 horas. Atiende todas las obras sociales. Kinetic Muscle, cordialidad y esmerada atención de la mano de una profesional que usted ya conoce. La verdad que muy contento de estar otra vez en Goya. Estamos en la Escuela Isabel Quín, donde desde la Cámara de Diputados vamos a hacer una serie de aportes a distintos establecimientos escolares de la ciudad que en algunas semanas anteriores tomaron contacto con nosotros. De hecho, acá en la Escuela Isabel Quín venimos a hacer una entrega de sillas que nos habían pedido para los actos oficiales, en la Escuela 370, que vamos a hacer otra entrega de sillas, pintura para la Escuela Rosa Guarú, subsidio para la Escuela Rosa Guarú, acá en la segunda sección rural. Estamos entregando también algunos objetos, medios, elementos, para un bingo que se hace, que organiza el Jardín Infante Panambí. Bueno, una serie de ayuda que tiene que ver con el compromiso que tiene la Cámara de Diputados, particularmente con el tema de la educación. Absolutamente, estos son recursos que nosotros dejamos de aportar en algunas esferas propias de la Cámara de Diputados y lo imputamos, a lo que tiene que ver con una ayuda, fundamentalmente, tema educación. Así que bueno, comprometido con nuestra ciudad, comprometido con el crecimiento de nuestro pueblo, así que acá estamos acompañados. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Esto es Ayer y Hoy, el programa de historia y política de actualidad de nuestra sociedad de Pasos de los Libres. Estamos transitando este día jueves ya, este comienzo, acá estamos, ¿no? Este mes de septiembre, ya la próxima semana vamos a tener el aniversario de nuestra ciudad, el próximo 12 de septiembre, con lo cual, bueno, ya transitando, ¿no?, el noveno mes de este 2018. Temas de actualidad y temas, por supuesto, de preocupación en el orden nacional, la cuestión de la economía, de la corrida cambiaria, si bien es cierto que, bueno, aparentemente en estos primeros días se estabilizó un poco, por lo menos, la cuestión de la corrida cambiaria, la cuestión del dólar, como se denomina, pero ello no deja de preocupar a la sociedad y tiene su impacto también, ¿no?, en la sociedad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de lo social. Y para ello, en el plano local, decidimos dialogar también con la dirigencia política de nuestra ciudad, múltiples voces también de distintas fracciones políticas. Después vamos a seguir seguramente haciendo invitaciones a otros actores de la política local, como para que nos den una mirada, por supuesto, qué es lo que va a pasar con el país, qué es lo que va a pasar con la economía, cómo va a impactar en la vida de los argentinos, cómo va a impactar en las finanzas de la provincia, del gobierno de la provincia también, que hoy, bueno, hizo unos anuncios el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, cómo va a repercutir y cuáles van a ser las consecuencias en el orden local. También recordemos que el intendente Martín Ascúa hace 10 días aproximadamente tuvo que hacer un viaje a
a la provincia, mejor dicho, a la capital correntina, donde firmó un acuerdo compensatorio con el gobernador Gustavo Valdés, como para recuperar un poco lo que va a significar, lo que ya es un anuncio del gobierno nacional, el tema del fondo sojero, que es algo que se destina, o se destinaba por lo menos en los municipios, a obras públicas. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Este es un poco la premisa, y qué es lo que piensa la clase dirigente política, principalmente de la local. Es un poco lo que nos convoca en el programa del día de hoy. Para ello vamos a dialogar, ya están en nuestros estudios, el concejal Wilfredo Colinet, de la Unión Cívica Radical, que recordemos que en el orden nacional forma parte de la Alianza Cambiemos y en el orden local la Alianza Encuentro por Corrientes. El concejal Edgar Café Jiménez, del oficialismo, también del Partido Justicialista, en realidad, también de la Alianza Libres Podemos Más, también un hombre del peronismo, como para darnos su mirada, y Juan Legarreta, que es dirigente del Frente Renovador, en el orden nacional, la referencia es en el orden nacional es Sergio Massa y en el orden provincial es Nito Artaza, y vamos a tener esta charla también. Juan Legarreta fue precandidato a diputado nacional, o diputado nacional en realidad también, en lo que fueron las elecciones del año pasado, donde se estuvo eligiendo legisladores nacionales. Juan Legarreta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Wilfredo Colinet, buenas noches. Y doctor Edgar Jiménez, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos los tres. Buenas noches, Ignacio. Bueno, tema para preocuparse, ¿no? La cuestión de la economía, de la política, de lo que está pasando en nuestra sociedad. A nivel nacional, sí, Ignacio. Yo creo que es preocupante el punto de vista que tiene el Estado y la realidad que le viene golpeando todos los días. Creo que un dólar a 40, la economía argentina no está preparado para eso. Y bueno, las respuestas que viene dando el Banco Central y el Ministro de Economía y en sí el gabinete de Macri, ojalá lleguen a buen puerto. Ojalá esto se pueda estabilizar, porque si no, ya lo vivimos en épocas anteriores con otro gobierno, ya vivimos esto y creo que no es sano para la Argentina volver a repetir. Ajá. ¿Usted no esperaba esto? Y yo creo que no, creo que ningún argentino esperaba esto. En realidad, por ahí pueden haber embates a nivel nacional o internacional, pero creo que la premisa era tratar de controlar la economía y tener un panorama un poco mejor al 2019. Pero creo que esto superó, digamos, los pronósticos del gobierno. Uh-huh. ¿Juan Legarreta? Mira, Ignacio, la verdad que es duro lo que estamos transitando en nuestro país. Haber llegado a este dólar que muchos ya lo veníamos previendo y ya lo veníamos pensando y ya se venía conversando de sí, que esto iba a pasar. Creo que hemos hablado un par de meses antes con vos. Y yo te había dado mi punto de vista. Yo creo que hubo por ahí capaz un exceso de confianza con la parte empresarial, calculo yo, porque yo creo que lo que hizo el gobierno nacional fue liberar las importaciones, sí, quitar todas las retenciones, pensando que de esa manera iban a llover dólares, pero lamentablemente esos dólares no llegaron a nuestro país. Uh-huh. O se fueron para otro lado, pero ocasionaron que hoy tengamos un dólar de 40, que un sueldo provincial en enero del 2018 rondaba, hablemos de un sueldo de un profesional, rondaría aproximadamente los 12.500 pesos, sí, a un dólar de 18.66 que estaba en enero, serían unos 740 dólares. Hoy un empleado provincial profesional está cobrando 14.150 pesos aproximadamente, sí, o sea que estamos en el torno de los 350 dólares. El poder adquisitivo se le redujo en un 200%. Sí. Y eso se ve reflejado. Muchos podrán decir por ahí, nosotros vivimos en Argentina, no nos manejamos en dólares.
Sí, no nos manejamos en dólares, pero las cosas lamentablemente están en dólares. Porque, por decirte, la harina en enero rondaba los 50 kilos de harina, hablemos de la, para el que produce, para el panadero, rondaba los 500 pesos. Serían unos 24, 25 dólares aproximadamente. Estoy hablando en números aproximados. Sí. Hoy está entre 950 y 1000 el mismo producto. O sea, se mantiene el valor en dólares, o sea, subió casi también un 200%. O sea, que quiere decir que los precios se trasladan al valor del dólar y esto va a generar una inflación más que importante, y la repercusión, lamentablemente, lo pagan los ciudadanos que van a la góndola y lo compran en góndola. Esa es la realidad, o sea, es muy duro. Yo creo que hay que trabajar fuertemente en poner dinero en el bolsillo de las personas. Recuperar el mercado interno, como se dice. Recuperar el mercado interno, por supuesto. Recuperar el mercado interno, o sea, recuperar el poder adquisitivo que teníamos hace un tiempo atrás y hace años atrás. O sea, hoy nosotros, el país confió en un gobierno el cual desde un principio nos ha mentido en reiteradas veces. O sea, ¿cómo vos mantenés la confianza en alguien que te dice que va a hacer una cosa y sale mal, y va a hacer otra y sale mal, y va a hacer otra y sale mal, y va a hacer otra y sale mal? Entonces, ¿hasta cuándo es la confianza? ¿Hasta que finalice el gobierno? Que sería el año que viene. ¿Que sería el año que viene? O desde... O sea, es como que no podemos... O sea, esto es una seguidilla de cosas que fueron pasando, o sea, o el equipo económico falló, o las medidas que se tomaron fallaron, pero yo creo que requiere que se sienten, se replantee todo de nuevo y que se recupere la economía argentina. Se tiene que recuperar el ciudadano común, el laburante, el que labura todos los días, las pymes que cierran diariamente, empleados y familias que se despiden y quedan en la calle. Es diario eso, Ignacio. Es diario, el crecimiento hoy disminuyó. Vos vivís acá en Paso de los Libres, hablemos de tu parte laboral, sí, no periodística, sino de tu parte laboral, por ejemplo, una cámara, valores económicos, están todo en dólares. ¿Cómo hoy creces o intentás crecer a un valor de un dólar de 40? Yo creo que es casi imposible. Sí. ¿Concejal Jiménez? Sí, mira, Ignacio, aquellos que de alguna manera ya tenían de alguna manera iban prediciendo lo que iba a ser el futuro de este gobierno, fue claro un principio, para mí, desde mi punto de vista, carecía de un proyecto político, carecía de un proyecto económico y, digamos, que beneficia al pueblo, ¿no? Me estoy refiriendo a algo que realmente beneficia al trabajador, que beneficia al pueblo argentino, donde al asumir ya hemos tenido prácticamente un golpe en el salario de un 40%, donde aún así el pueblo argentino lo ha respaldado después en las próximas elecciones, asume en el 2015, igual tiene un respaldo en el 2017, y ahí vuelve así a profundizar con todo lo que desemboca en esta crisis. Yo creo que siempre fue claro este gobierno, nunca tuvo ningún tipo de medida, ni siquiera política o económica, a favor de la población, a favor del obrero, de la gente que más necesita. Es claro que hoy la crisis se ve desenvuelta en este panorama político-económico, donde toman medidas que no son medidas económicas, sino son meros paliativos y queriendo de alguna manera dar una imagen de que se está ahorrando, por ejemplo, haciendo desaparecer ministerios, digamos, de alguna manera, diciendo, bueno, son menos los ministerios, son menos los gastos, cuando en realidad el gasto no está ahí, o el ahorro que se pueda realizar no está en eso, no están en hacer en tener menos ministerios. Creo que este gobierno siempre lo tuvo claro, nunca ninguna medida económica o política fue a favor del pueblo, siempre, o casualmente, ¿no?, las medidas que se tomaron siempre fueron para favorecer determinada clase de la sociedad, como ser el tema de la retención, al sacar las retenciones, al abrir las importaciones. Fue clara la medida, y un gobierno como el que tiene hoy Macri y su gabinete
Bueno, tenemos que buscar respaldarlo, sostenerlo. Hoy cada dirigente político tiene que estar a la altura de las circunstancias para sostener, para que esto llegue al año que viene. Y bueno, el pueblo pueda elegir nuevamente, sabiendo que el camino que nos está llevando este gobierno es al abismo, pero tenemos que buscar la manera de sostenerlo y estar a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿El gobierno llega al 2019, doctor Colinet? Yo creo que sí, Ignacio, y acepto también los puntos de vista tanto de Café como de Juan, pero también tiene aciertos. Yo me olvido que el gobierno anterior vetó una ley del 82% móvil a los jubilados. Este gobierno, por obra y magia, descubrió que había millares de gente que percibe beneficios que ni eran argentinos. O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo no creo que sea todo malo, ni creo que sea todo excelente. No hay que tapar el sol con la mano, no hay que negar que un dólar a 40 es inviable. Creo que Juan, los números que expuso son reales. El sueldo o el ingreso de un trabajador en la Argentina no está preparado para afrontar un dólar a 40. Ajá. Por más que nosotros... Usted tiene una mirada crítica. Yo sí, yo tengo una mirada crítica, pero tampoco considero que esté todo mal. Si lo traemos al ámbito de la provincia de Corrientes, fue una provincia que tuvimos abandonada por el poder nacional. La obra pública que hubo en Corrientes en estos últimos años fue de una importancia y se vio, se concretó. Antes nosotros, para inaugurar una escuela con fondos nacionales, era un periplo, era imposible. O sea, y hoy en día los fondos nacionales llegan, se ve reflejado en viviendas, se ve reflejado en muchos servicios. Entonces, pero tampoco, te vuelvo a repetir, no hay que desconocer la realidad que no estamos preparados como economía para afrontar un dólar a 40. Yo creo que si el gobierno busca la forma, también el año que viene es su momento, en el momento que él vaya, empiece a hacer los sondeos políticos y vea los promedios y la intención de voto que tiene, va a ver si tiene el respaldo de la ciudadanía. Creo que pasa por ese lado, Ignacio. Ajá. Y ustedes, digamos, como socios, yo sé que usted no es parte de la conducción nacional de la Unión Cívica Radical, ¿no? Pero ¿cómo se sienten, digamos, como socios de Cambiemos? Y uno ve... Porque tienen corresponsabilidades en eso también. Claro, uno acompaña el proyecto, pues yo te voy a repetir, por ahí la Unión Cívica Radical, por ahí el vocero es el diputado Negri, y uno ve que muchas veces tiene la impronta de darle un respaldo, pero también es crítico, o sea, uno no puede desconocer la realidad. Yo creo que el Café hace hincapié en que el trabajador lo siente, la economía lo siente, los impuestos suben, el combustible sube. Y eso es una realidad. Eso es una realidad que no la puedes esconder. O sea, entonces si vos no puedes, como gobierno nacional, no puedes hacerlo frente a eso, ahí está la complicación. Yo lo decía a un colega tuyo el día martes después de la sesión. Tampoco puedes conocer la falta de federalismo que teníamos. ¿Por qué en Capital durante 10 años se pagaba 20 pesos de luz? O sea, ¿por qué el resto del país tenía que bancar a Capital? O sea, todos los servicios en el conurbano eran todos subsidiados al 300%, no al 100%. O sea, y después lo que yo veo que el gobierno Cambiemos hizo mal fue no reconocer o no hacerlo proporcional de esos aumentos. Entonces tuvimos incrementos terribles que el aumento de los salarios no fue en relación a esos, al incremento de los servicios. Y creo que eso fue uno de los grandes errores que tuvo Cambiemos, a mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Ahora, concejal, digo, ¿no? Porque uno puede decir, a través por ahí de la historia política y económica, que ha habido hombres del liberalismo en cuanto a lo económico que plantean estas cuestiones, ¿no? De el rol del Estado, en realidad, digamos, un mercado grande y un Estado chico, ¿no? Pero ¿no hubiera sido más honesto por ahí plantearlo ya en la campaña esto? Porque en la campaña, digo, se había dicho que la promesa era... Pobreza cero. Pobreza cero, por ejemplo. O que íbamos a vivir mejor. Y yo creo que uno lo dijo Menem en su momento. Si yo le decía lo que iba a hacer, usted no me votaba. Yo creo que es muy difícil la transparencia del 100% del político de lo que promete después lo pueda cumplir. Yo creo que un gran error que tuvo Cambiemos fue no reflejar la realidad del gobierno que recibió. Ajá. Él recibió un país que no era la maravilla que nos pintaban y no lo reflejó. Si él hubiese reflejado, o sea, no, y llevemos al ámbito local, o sea, nosotros no teníamos cosas que, o sea, acá desconocíamos lo que era el servicio de la luz, un buen servicio de luz. Hoy en día seguimos reclamando las regalías de Aceretá.
O sea, estamos en, digo, no es que venimos de la panacea, tampoco estamos tan mal, pero tampoco hay que negar que la economía argentina no está preparada para un dólar a 40. Esto es insostenible. No sé si quiere responder el doctor Jiménez o Juan Legarreta. Sí, yo cierro una realidad que para mí el gobierno de Macri va a continuar. Creo que con esta medida no va a cambiar, difícilmente 3 años de gobierno lo cambie, y ojalá que me equivoque, ¿no? Pero que cambie, que tome alguna medida favorable a la clase trabajadora, sobre todo a los, en este caso, los jubilados, fundamentalmente con el tema de medicamentos. El sueldo ha tenido una baja muy, muy importante en porcentaje, no es lo mismo. Y entonces, el poder adquisitivo. El poder adquisitivo, claro. Exactamente, del trabajador, del jubilado, del asalariado, de aquella persona que... Y esto afecta a todos los sectores, y eso lo podemos ver. Ojalá me equivoque, ojalá sí se tomen medidas necesarias que implique tener la posibilidad de que el poder adquisitivo aumente, pero yo lo veo como muy difícil. De cualquier manera, bueno, es la realidad que tenemos que afrontar hoy, y es lo que yo te decía, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque ya se han visto saqueos, ya se han visto movimientos sociales, digamos, reclamando comida, y eso se va acrecentando acá a fin de año. Y los dirigentes tenemos ese compromiso de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? No podemos mirar para otro lado, tenemos que estar conteniendo a la gente. No puede existir este tipo de situaciones o de explosiones sociales, porque no perjudica generalmente a la clase trabajadora o a aquel que sale, que pone en peligro su vida, ¿no? Juan. Bien, Ignacio, yo coincido con Café en el hecho de que ha afectado económicamente, como ya lo decía hace un momento atrás, en el bolsillo de la gente. Se vienen tiempos difíciles porque se acerca fin de año, porque todos queremos poder festejar el fin de año, la Navidad. Y la verdad que es duro para el trabajador llegar a fin de mes. Todos los meses hay aumento. Yo miraba mi boleto, o sea, por decirte que si yo, que hoy por hoy uno la tiene toda digital, y vos mirabas de un año atrás y estaba menos de la mitad de lo que yo estoy pagando hoy, un servicio, ya sea agua, luz, teléfono, cable, o sea, cosas básicas, ¿no? Porque hablemos del agua, la luz, que son lo más básico que un ciudadano necesita diariamente. Entonces, no llegar a fin de mes es duro. Cada vez empezar a decir, che, mirá, vamos a tener que reducir esto, y va generando todo una situación familiar bastante complicada, despidos, familias que donde trabajaban padre, madre, y hoy ya trabaja uno, y en algunos ya se quedaron los dos sin trabajo y andan haciendo changa para poder subsistir. Hace unos días escuchaba que cerró la empresa Fargo y dejó como 100 y pico de familia en la calle. Entonces, es como bastante preocupante, ¿no? Claro. Nosotros, o sea, desde la política yo creo que uno tiene cierta responsabilidad, y el gobierno nacional yo creo que tendría que estar un poco más abierto al diálogo, a escuchar otros tipos de política para tratar de resolver esto. Desde el Frente Renovador, Marcos Labaña lo dijo muchas veces, o sea, una de las posibilidades que se le había planteado. Lo que pasa es que cuando están cerrados y no escuchan, es imposible. Era la reducción del IVA, y eso yo lo había dicho el año pasado. Sí, la reducción del IVA en los productos de la canasta básica desde el origen hasta la góndola. O sea, que no se cobre el IVA, eso va a generar un ingreso directo al bolsillo de las personas. Sí. Y si hablamos, porque muchos te van a decir, sí, pero eso generaría un déficit fiscal muy grande. No, no. Si se recuerda, cuando recién asume Macri y su gobierno, a los 4 o 5 meses, no recuerdo exacto la fecha, él saca la devolución del IVA, no sé si recuerdan, los pagos con las tarjetas de débito. Eso generó un ingreso al Estado, digamos, que era la devolución que hacían los ciudadanos. Prácticamente con ese ingreso tenés cubierto la quita del IVA en esos productos, porque no es la quita del IVA al 100%. Claro. Y eso repercutiría directamente en el bolsillo del ciudadano. Sí. Pero hoy por hoy,
para llegar a un sueldo de $700, que igualmente yo voy a seguir insistiendo que para mí sigue siendo bajo, porque en un país desarrollado eso es lo que cobra, es el sueldo más bajo, el más bajo de todos los sueldos que sí. pueda existir, es $700, y nosotros hoy estamos hablando de que un ciudadano está cobrando, un profesional está cobrando en el torno de los $300. Asusta un poco, ¿sabes por qué? Porque esto ya se vivió en el año 2000, cuando los profesionales empezaron a ganar ese valor, fue cuando... Uh-huh. Porque acá el problema es cuando la clase trabajadora se levante, que hasta hoy viene tratando de que no se llegue a lo que pasó en 2001, o sea, de decir, no lleguemos a ese extremo, entonces como que estamos aguantando, el tema es hasta cuándo. Ajá. Bueno, eso quería preguntarle para los tres, ¿no? Una de las cosas que uno escucha en la calle, principalmente en los sectores más trabajadores, ¿no? En lo que se denomina el pueblo, es por qué a ustedes les parece que esto no reventó, digo, antes, esta situación. Yo creo que no reventó antes, ¿sabes por qué, Ignacio? Porque ninguno queremos volver a pasar por lo que ya pasamos. Entonces yo creo que tratamos de bancarnos y de decir, bueno, tenemos que seguir luchando y dentro de un año va a haber elecciones, estamos muy cerca de las elecciones. Para mí... o sea que yo creo que es eso. Coincidiendo también, pero para mí el tema del dólar 40, que eso fue hace una semana, 10 días, eso va a repercutir sin duda a fin de mes. En octubre. Exacto, en octubre, y ahí donde se va a sentir. Y acordate que todas estas medidas, todo el tema del dólar, afecta muchísimo a quienes dan mucha fuente de trabajo, como es el comercio. Y nosotros lo vamos a estar viviendo acá en Paseo del Alegre, yo creo que en octubre, noviembre, en adelante. Y ahí donde vamos a sentir. Fíjate vos que ya ir a comprar uruguayana también tiene su implicancia, no es lo mismo. Ya me quiero meter en la cuestión local, más que nada, ¿no? Bueno. Pero antes de ir a la cuestión local, que la vamos a hacer en el próximo bloque, le quiero preguntar al concejal Colinet, ¿cómo puede repercutir también en las finanzas de la provincia esto también? Así después ya nos metemos en la municipalidad acá a nivel local, ¿no? Y mira, Ignacio, yo soy, lo vuelvo a repetir, la coparticipación de la provincia de Corrientes volvió. Vos recordás que tanto Córdoba como otra provincia fueron las únicas dos que se le plantaba al gobierno anterior judicialmente, y en el 2015, antes de cambiarla, de que ingrese Cambiemos, fueron donde se liberó la coparticipación de todas las provincias. Yo creo que la economía de Corrientes está bastante bien. El gobierno, tanto el gobernador como su grupo del ministro, están dando aumentos continuos, digamos, pero vuelvo a ser crítico, y si no hay un paquete de medidas de control de precios, esto va a ser insostenible. En eso yo le reconozco a la gestión anterior, no te digo un extremo a lo que era Moreno con una pistola sobre el escritorio y diciendo, muchachos, esto vale tanto y vale tanto, pero tiene que haber un control. O sea, recuperar el rol del Estado. Y yo creo que el Estado tiene que poner un control, porque no podemos empezar con un combustible a 25 y tener un combustible hoy a 41 pesos. O sea, es inviable, porque un tanque de 70 a 60 litros vale 2 lucas y media. Y si un sueldo es de 7 mil pesos, 8 mil pesos, de un asalariado en la provincia de Corrientes, no vas a usar más el auto. O sea, creo que hay desfasaje económico en la vida diaria que el Estado Nacional lo tiene que controlar. Porque permitir que el combustible aumente dos o tres veces, tiene que tener un freno, tiene que haber un acuerdo a nivel nacional, combustible, impuestos, ni hablemos lo que es luz, agua, gas. Por ahí uno ve que en Capital te dicen el gas, nosotros ojalá algún día tengamos gas natural, en Paso Libre tenemos un barrio que va a estar conectado, ojalá se pueda disfrutar. Entonces son cuestiones que cuando uno pasa del ámbito nacional al provincial, va a reflejar en la economía. El café lo está diciendo, la relación de 1 a 10 con el real muchas veces es lo que le permitía al libreño cruzar el puente y poder sanear un poco su economía. Sí. Pero con una relación de 1 a 10 cuando estábamos acostumbrados a 1 a 7, cambia bastante. Ajá. Sí, cortito, en un minutito y vamos a la pausa. Pero justamente yo creo que hay una para defenderle al compañero Moreno, no creo que tenía una pistola en la lo que tenía la seria convicción de que había que defender los precios
Y ahí estamos hablando de una medida económica que tiene que tomar el gobierno para controlar los precios, ¿no? Por lo menos la canasta familiar, ¿cierto? Sí, sí. Que es una medida económica que hay que tomarla, pero bueno, yo no veo que este gobierno lo tome, pero bueno, siempre uno espera equivocarse para bien, ¿no? Tengo que ir a una pausa. No sé cómo hiciste en un minutito en cuanto al tema del impacto en la provincia, en un minuto. Si no, lo dejamos para el próximo bloque. Como que mira, bueno. Yo creo que la provincia se sigue manteniendo y se va a seguir manteniendo. O sea, Corrientes siempre fue luchadora y vamos a luchar. De que le va a repercutir, sí. Yo creo que le va a repercutir. Porque las medidas que va a tomar el Fondo Monetario, porque acá la economía la está manejando sí. el Fondo Monetario, no lo está manejando el gobierno, digamos, va en contra del federalismo. Sí, lo que se nota en la provincia es que está saneado, digamos, ¿no? Los números de la provincia. Claro, que están no hay cerrados, demasiados hasta hoy están cerrados. Para soportar el déficit. Y yo creo que se va a poder pasar, sí, yo creo que se va a poder pasar. Ajá. Es una crisis más, pero se va a poder superar. Uh-huh. Ya hemos superado otra y vamos a poder superarla de nuevo. Bueno, Rubén Luetti, vamos a una pausa, ¿no? Rubén Luetti nos escribe, dice, hola Ignacio, un saludo a todos los invitados. Así que bueno, el saludo de Rubén Luetti. Pausa y ya regresamos en el último bloque y dialogamos temas que tienen que ver cerrando la cuestión provincial y también ya llegando al tema local también y la crisis socioeconómica. Decor Butch hace una promoción fuera de temporada. Piscinas de excelente calidad y con garantía. 50% de entrega y financiamos el resto. Comenzá el verano con tu parque impecable. Diseño minimalista personalizado. Parrillas, pérgolas, fuentes de agua. En Avenida JJ Valle, 2305. Teléfono 462911. Email decorbuch@hotmail.com. Facebook Decorbuch. Abrió sus puertas en un ambiente más amplio y renovado, Kinetic Muscle, con el objetivo de mejorar tu calidad de vida. El Centro de Kinesiología, Fisioterapia y Rehabilitación a cargo de la licenciada en Kinesiología María Eugenia Frechú. El mismo cuenta con aparatos de ultra complejidad, ambientes sectorizados para neurodesarrollo y estimulación temprana, rehabilitación de deportistas, kinesiología respiratoria y en general, y la afamada aparatología del dolor TOM, terapias de campo biofrecuenciales. Contamos con un equipo multidisciplinario, psicopedagogía, fonoaudiología, neuroortopedia, quiropraxia y próximamente neurología pediátrica. Los esperamos en Pago Largo 1423, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 15:30 a 19:30 horas. Atiende todas las obras sociales. Kinetic Muscle, cordialidad y esmerada atención de la mano de una profesional que usted ya conoce. La verdad que muy contento de estar otra vez en Goya. Estamos en la Escuela Isabel Quín, donde desde la Cámara de Diputados vamos a hacer una serie de aportes a distintos establecimientos escolares de la ciudad que en algunas semanas anteriores tomaron contacto con nosotros. De hecho, acá en la Escuela Isabel Quín venimos a hacer una entrega de sillas que nos habían pedido para los actos oficiales. En la Escuela 370, que vamos a hacer otra entrega de sillas. Pintura para la Escuela Rosa Guarú, un subsidio para la Escuela Rosa Guarú, acá en la segunda sección rural. Estamos entregando también algunos objetos, medios, elementos para un bingo que se hace, que organiza del Jardín Infante Panambí, bueno, una serie de,
de ayuda que tiene que ver con el compromiso que tiene la Cámara de Diputados, particularmente con el tema de la educación. Absolutamente, estos son recursos que nosotros dejamos de aportar en algunas esferas propias de la Cámara de Diputados y lo llevamos, lo imputamos, digamos, a lo que tiene que ver con la ayuda, fundamentalmente el tema de educación. Así que bueno, comprometido con nuestra ciudad, comprometido con el crecimiento de nuestro pueblo, así que acá estamos acompañando. Bueno, mañana viernes, conferencia sobre el procedimiento administrativo. Esto es organizado por el Club de Leones de Paso de los Libres. El auspicio de la municipalidad va a disertar el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Por resolución, también cabe destacar esto, por resolución 045/18 del Consejo Liberante de nuestra ciudad, ha declarado de interés municipal la conferencia organizada por el Club de Leones sobre procedimiento administrativo. En el mismo va a disertar, les decía, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, que es ministro del Superior Tribunal de Justicia, y la misma disertación se va a llevar a cabo el mañana 7 de septiembre del corriente año en el Salón de Actos de la Municipalidad. Digo, actividades como para tener en cuenta, ¿no? Me decía Juancito sobre la cuestión, seguimos acá debatiendo la cuestión socioeconómica, su impacto político, tanto en el orden provincial como en el orden local también, y estábamos hablando sobre el impacto a nivel provincial. Sí, así estabas es. Concluyendo. Sí, yo te decía que yo creo que la provincia va a pasar la crisis. Sí. La provincia de Corrientes creo que va a pasar la crisis. Y a nivel local también se va a pasar la crisis, Ignacio. Vamos a superarla, o sea, por supuesto que por ahí ciertos proyectos, ciertas cosas que uno pudiera haber proyectado, creado, va a tener que sufrir una reducción, porque vos vas a tener que tener otro tipo de prioridades, sí, de paritarias, por ejemplo, que tal vez no hubieran sido proyectadas a un dólar de 40 de hoy, porque van a ser, ajá, totalmente diferentes a lo que hubiera sido un dólar de 18. Sí. Entonces eso va a tener ciertas repercusiones en decir, bueno, vamos a tener que elegir, digamos, tirar las cartas de nuevo sobre la mesa y decir, bueno, tenemos estas prioridades y bueno, vamos a tener que reducir acá, acá y acá. Sí. Pero se va, sí, a llegar bien. Doctor Colini, ¿cómo evalúa, cómo ve esta decisión del gobierno de volver con las retenciones al campo, como se denomina, ¿no? Y lo que pasa es que alguien tiene que ponerse al hombro, digamos, y creo que al momento de cuando asume el gobierno de Cambiemos, quitan las retenciones, y lo cual le permitió buenas ganancias al campo. Y creo que si nosotros no pensamos que somos una economía industrializada, estamos lejos de la realidad. Tenemos que ser coherentes, que nuestro motor financiero es el campo, y bueno, le tocará de vuelta poner el hombro. Entonces, es aceptable. Yo creo que si hasta ahora el campo no se opuso, es porque lo va a respaldar. En realidad, digamos, se opuso. Ya pegó el grito al cielo. No sé si tomarán medidas de fuerza, pero, como fue los cortes de ruta. Pero no creo. O sea, a ver, volver a una 125 no vamos a volver, Ignacio. Yo creo que el campo lo tiene que entender, que es una forma o es una medida que... A ver... Siempre nosotros criticamos y decimos que la clase media es el resorte, es el que soporta, digamos, los cambios en la economía. Yo creo que si esta vez le toca al campo, y bueno, lamentablemente va a tener que aguantar, y ojalá cambie la situación. Por ahí en el corte decíamos que lo que está precisando este gobierno es un control de precios. O sea, si no aplica un control de precios, esto sí va, no digo que va a llevar a un estallido social, pero va a llevar al descontento de la sociedad, que es lo que ningún gobierno de turno quiere, menos a un año de elecciones. ¿Usted nota el descontento? Sí, no es todo el día en la calle, pero aparte es insostenible. Vuelvo a coincidir con Juancito,
que un dólar a 40 es insostenible. O sea, está bien. La Argentina no está preparada para ese tipo de cambio. O sea, porque estamos dolarizados. O sea, lamentablemente estamos dolarizados. Sí. Mira, Ignacio, yo el tema del campo, el tema de la liberación de las importaciones, yo creo que fue por ahí, tal vez, no sé si un exceso de confianza por parte del gobierno, pero el gobierno tiene que fiscalizar, tiene que cumplir su labor de fiscalizar y de rever ciertas cuestiones, porque vos le sacaron las retenciones al campo, le dieron una mano a las corporaciones y hoy llegamos a esta situación y los más perjudicados somos la clase media, porque las corporaciones hoy juntaron el dinero necesario, ya lo tienen en dólares y no lo tienen en la Argentina, porque claro, si no hubiéramos llegado a esta situación. O sea, se produjo una transferencia de recursos. Pero por supuesto, Ignacio, esto es simple, vos liberás las importaciones y vos sos no sé, un magnate de exportar, no sé, lo que sea, cualquier sí. cosa, ya sea producto de campo, digamos, como sea trigo, arroz, lo que fuere, o otro tipo de producto que vos puedas fabricarlo en la Argentina y exportarlo al extranjero. Pero ese dinero no lo dejás en la Argentina. Lo cobrás y lo sacás para otro país o lo llevás a otro lado y no lo dejás en la Argentina. Que la Argentina es la que produce. Y el campo, eso tiene que, a veces, tiene que entender. O sea, vos estás produciendo en nuestra tierra, porque acá sí. existe el clima necesario, la tierra justa y un montón de condiciones que se dan para ser uno de los países donde vos plantás cualquier cosa y crece, donde tenés el mejor ganado del mundo y todos los países, sí. Por eso subsistimos y por eso estamos. Todos nos miran como algo importante en nuestro sí. país. Quiero meterme en el tema local. ¿No? En esta última parte, ¿está preparada la comuna de Paso de los Libres para soportar esta crisis? Sí, sí, está preparada, y es lo que te decía, además... De estar... A ver, una de las decisiones que ya digamos, ya avanzó en esta decisión, es más, el intendente, yo lo comentaba hoy al inicio del programa, firmó un fondo de compensación con el gobierno de la provincia, con el gobernador Gustavo Valdés, por la quita del denominado Fondo Sojero. Sí. Eso es una medida, ¿no?, en contra de los municipios. ¿Cómo se prepara Libres en ese sentido? Yo creo que está, de cualquier manera, el municipio está preparado para eso. La administración de Tincho está preparada para soportar lo difícil que es justamente tomar una medida como lo hace el... Difícil para los municipios, ¿no? Que lo hace el gobierno nacional en una de esas tantas medidas de que quita el fondo sojero de enviar, digamos, los fondos a los municipios cuando eso está destinado a la obra pública, pero no es que desaparece el fondo, sino que la nación se queda con esos fondos. Son una de las tantas medidas absolutamente antipáticas, ¿no?, que toma la nación, y es por eso que yo, por ahí, soy un poco pesimista, creo que la nación no va a tomar medidas que favorezca a la gente o al pueblo, se basan más en el mensaje de autoayuda, pero aún así yo creo que el municipio está preparado y Tincho tiene claro la administración cómo de hacerlo, está siempre buscando la manera austera, y en el caso de la provincia ha compensado de alguna manera el gobernador Valdés esta falta de ingreso del fondo sojero. Y bueno, es que hasta fin de año. Sí, hasta fin de año, pero también hay que tener en cuenta que se tomó una ha tomado una decisión el gobierno provincial que es de destacar, ¿no? Porque no podemos claro, no, no, por supuesto, no cabe la menor duda. ¿Va a bajar a partir del 2019 la actividad en obra pública local, concejal? La idea es que no baje, pero también tiene que ser siempre con... se había hablado que el gobierno provincial iba a prestar cierta ayuda. La idea es que no baje porque hay proyectos realmente importantes para hacerlo. Pero bueno, hoy estamos hablando de un dólar a 40, espero que nos suba. Y bueno, la idea es de proyectar, sí, en la medida que se puede ir haciendo, es totalmente beneficioso. ¿Por qué? Porque la obra pública es la que genera trabajo y sobre todo a los obreros libreños, ¿no?, que es lo que se quiere, lo que se pretende. Sí, sí. En cuanto al tema de la planta, el tema de los sueldos, ¿está asegurado, digo? Porque siempre la preocupación vuela a veces el fantasma del 2002 también de los empleados municipales. Sí, los empleados no municipales. Digo que se va a producir, por favor, quiero por dejarlo supuesto, claro, no, pero siempre entiendo. Hay temor por... Es por... lo que hay que prever, y eso están cobrando generalmente los empleados, están cobrando fines de mes, principio
de cada mes ya están cobrando, están percibiendo sus haberes, y es lo que hay que cuidar justamente, ¿no? En eso no hay problema, yo creo que vamos a andar bien. Pero bueno, había obras importantes que por ahí hay que replantearlo nuevamente, pero que creo que sí se van a llevar adelante, como hablaba de la Jorge Newbery, y como también se continúa la continuación de la de Tomaso, que son obras importantes que hay que llevar adelante. Sí. Porque la planificación de Libre para la organización urbana y de funcionamiento de las calles es importantísimo de esa obra. Así que creo que lo vamos a llevar adelante de cualquier sí. manera, siempre con los recaudos necesarios, ¿no? Sí. Concejal, usted que también como su visión de concejal de la oposición en este caso. Es que es muy difícil la transición, uno por ahí, ya con un años de experiencia en el tema de presupuesto, uno sabe que entre el 60 y 70% del presupuesto o los ingresos que genera la comuna de Paso de los Libres es coparticipación federal. Sí. Mientras el Estado siga realizando ese sistema de goteo, el asalariado o el empleado del municipio tiene que tener la tranquilidad que va a cobrar. Salvo una decisión intempestiva del Ejecutivo de hacer un recorte, creo que no lo va a hacer. Esto se refleja en la posibilidad de, como dice Café, de poder cobrar todos los últimos días del mes o primer día hábil del mes siguiente. En lo que respecta a obra pública, es el compromiso de la Jorge Newbery con los fondos pendientes del Fondo Sojero. Lo que respecta a la continuidad de la avenida Di Tomaso, también es un compromiso de la provincia, ese fue un acuerdo que se hizo en la gestión anterior de la provincia envía los fondos para esta obra sí. y la propia mano de obra la pone el municipio, creo que eso se pudo continuar más allá del cambio de gestión. Y bueno, y la Municipalidad de Paso de los Libres es una municipalidad que está bien organizada, yo creo que tiene los medios suficientes para poder afrontar y lo ha llevado en estos transcurso de estos 8 meses. Ojalá se pueda pasar este mal momento. Bueno, importante que usted lo diga, digo, como un hombre de la oposición. Y que, a ver, uno puede ser crítico en lo que hay que marcar las críticas, pero hay que reconocer también lo que está bien. No, porque criticar por criticar no sirve, sino no es una posición sana. Entonces, en la parte económica hay que reconocer que hasta la fecha la municipalidad viene cumpliendo. Uh-huh. Y eso es previsible, digamos. Y por lo menos está dando esa imagen de previsibilidad. Ojalá no cambie, esto se pueda concretar. También hay que ser coherente, el año pasado se le ha dado un bono importante a los empleados municipales, fue un bono de 5.000 pesos fin de año, ojalá el municipio este año lo pueda concretar. Lo que sí también nos sorprendió a nosotros fueron los convenios que hizo con los sindicatos, 10% en el mes de marzo, cobrar la escolaridad en el mes de mayo y 5% en el mes de agosto. Yo creo que para la inflación que maneja el país, que los sindicatos hayan arreglado por el 15% en el año, no refleja la realidad, donde veníamos años de gestión anteriores en el 30. Pero bueno, son decisiones, no sé si políticas o eso, en estos últimos tiempos fui un poco crítico de la representación sindical de Paso de los Libres. Ajá. Juan, no sé si el concejal le quiere responder a la colonia sobre el tema ocupar Juan sobre su tiempo por la cuestión justamente que preguntaba del tema municipal y el impacto de esta crisis económica social. Yo creo que se va a superar esta crisis. En el municipio de Paso de los Libres viene funcionando perfectamente desde diciembre. Los sueldos están al día y van a seguir al día, y que es una de las cosas que más preocupa en estas crisis. Sí, por supuesto. Y las obras se están llevando a cabo porque están a la vista, o sea, permanentemente. Se está gestionando y se está haciendo. El gobierno provincial cubrió lo del fondo Sojero, o sea que con eso ya estaría sí. subsanado, y el resto, la coparticipación nacional, va llegando a cuentagotas diariamente, o sea que eso es directo. En el 2005 Néstor Kirchner sacó la resolución y se hizo directo a los municipios, entonces eso no se va a cortar. Uh-huh. Excepto que el Ejecutivo Nacional no mande, quiera tomar alguna otra decisión, que esperemos que no, por supuesto, ¿no? Ya sería el colmo, o sea que Libre tendría garantizado su presupuesto. Por supuesto que es como decíamos, no es lo mismo trabajar un dólar de 18 que trabajar un dólar de 40 con un presupuesto prácticamente, o sea, con un sí. presupuesto en pesos. La obra pública
va a subir exorbitantemente. Entonces, por ahí, si uno tenía proyectado hacer un montón de cuadras de asfalto, y bueno, se sentará Tincho y dirá, bueno, estas son las prioridades, como decía Café, la Jorge Newbery, la continuación de Hito Mazo, y otras cuestiones, y va a decir, bueno, listo, tendremos que hacer el sacrificio en esta área. Hay áreas que uno puede sacrificar, como la salud, por ejemplo, claro. como es algo que está haciendo el gobierno nacional de cerrar el Ministerio de Salud. O sea, es una cosa, no sé, me parece que tocar la salud es algo muy sensible, porque uno está bien hasta que pierde la salud, y el día que pierde la salud se termina todo. Con las medidas, que pérdida de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, al perder el trabajo, lo lamentable, obviamente, no solamente de perder el trabajo, sino que también uno pierde la cobertura de una obra social, y eso repercute, uno termina yendo al hospital, al hospital público, y hoy cerrando el Ministerio de Salud, uno ya habla de que no sabe, por lo menos, si las políticas de salud se van a seguir implementando. Por eso te digo, este es un gobierno complicado, en el sentido de que nunca toma decisiones, o toman muy pocas decisiones favorables a la gente, y eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, que Paso de los Libres va a sentir afectado, como te decía anteriormente, con el tema del comercio. Del comercio, eso, de eso quería referirme, sí. Exacto, y eso implica muchísima fuente de trabajo por parte del comercio de Paso de los Libres. Y hoy con esta recesión, con esta situación económica, ojalá Dios no se dé, ¿no? Pero va a haber muchos comercios que no sé si van a llegar a cerrar, pero sí van a reducir sus empleados. Sí. Y eso perjudica muchísimo, ¿no? Pero bueno, son medidas que hay que llevar, hay que tener en cuenta, y hay que, como te decía, estar a la altura de las circunstancias, porque de alguna manera se tiene que implementar para el cuidado de la salud. Sí. La salud es fundamental, la mayoría de la gente está sin obra social, y el municipio, fundamentalmente, como uno de los primeros contenedores en el tema de salud, tiene que estar dispuesto a afrontar esta parte que le toca, ¿no? Sí. Bueno, yendo más que nada ya más al plano, para ir cerrando, concluyendo, ¿no? Un poco al plano político, ¿cómo se están ya preparando para el 2019? Quiero preguntarle, concejal, ¿van a la interna en la UCR? Yo creo que, no recuerdo cuándo fue el programa que tuvimos con Café, hace dos, con tres Café meses. Estuvieron, sí. Claro, sí, dos meses atrás. Dos meses atrás vos me hiciste la misma pregunta, y yo sigo sosteniendo la misma idea, que una interna no es sano. Yo creo que las internas se hacen personales y no lleva a buen puerto. Ojalá se puedan sanear las diferencias. Soy consciente que hay reuniones de ambos sectores, y ojalá se puedan anuar. Juntar las opiniones, creo que es muy difícil el consenso al 100%. Es decir, sí. Tenemos diferencias hoy y a partir de mañana nos queremos y vamos. ¿Hay contactos? Hay contactos. Yo creo que si no hay contactos estaríamos en pie de guerra, y creo que no, eso no. A ver, yo creo que si el ideal es recuperar la comuna en el 2021, nos tenemos que unir. Si es la visión de la Unión Cívica Radical. También no hay que dejar de lado el panorama 2019. O sea, 2019 hay que renovar cargos legislativos, uh-huh. tanto en el ámbito local como en el ámbito provincial, y hay un cambio de presidencia. Si queremos llevarle una tranquilidad al gobernador, y queremos ser una oposición seria en Paso de los Libres, y un oficialismo serio a nivel provincial y nacional, tenemos que estar unidos. Sí. Por lo menos en mi punto de vista. Le quiero preguntar porque es su ámbito, ¿no? El ámbito sí. legislativo político. Susana Espinosa, ¿se puede reincorporar al bloque de ECO? ¿Es posible? ¿Tuvieron charla? Es que yo no la... No hablo de la interna partidaria, estoy hablando, ya se fue del bloque de ECO, lo dijo públicamente, pero yo creo que el corazoncito de Susana lo transmite en cada sesión. Es muy no, ella es opositora, eso no es cabe opositora, duda. No, digo, en eso, o sea, uno no puede decir. Acompaña al 100% los proyectos que son presentados, digamos, por la oposición, y es una mujer con experiencia política. Yo creo que Susana en esto tiene cintura, se va a saber mover, y no creo que su ideal sea romper. Yo creo que ella va a tratar de consensuar, ¿sí? Lidera su espacio. Entonces yo creo que va a ser una mujer que va a tratar de consensuar y de aunar criterios, sí. para lo que es el 2019. Sí. Juan, el Frente Renovador, por lo menos en el orden nacional, muestra ser una gran incógnita. ¿Qué va a hacer Sergio Massa? ¿Se queda el Frente Renovador o al peronismo racional, como le denomina? Mira, Ignacio, la verdad que es una pregunta difícil de responder hoy, como para decirte... Por la referencia, usted es Massa.
Sí, la referencia nuestra es Massa a nivel nacional, la referencia provincial Germán Brallar, que está hoy a, claro, al frente del Frente Renovador. Sergio Massa va a competir en las próximas elecciones, eso es una realidad, ¿sí? Ya sea fuera o dentro del peronismo, pero va a competir. Y si va por el peronismo, ¿qué van a hacer ustedes? Porque ahí está el tema de ustedes. Ustedes son una fuerza con muchos sectores, digo, independientes, por lo menos al peronismo. Sí, o sea, hay sectores peronistas también. Hay sectores que son peronistas y sectores que vienen del regalismo. Yo creo que hoy eso es como que ya se terminó bastante dentro de la política. El tema de las identidades. O sea, si bien existen y hay ciertas identidades que no se pueden romper, yo creo que hoy la gente vota a la persona, y más en una legislativa donde, pues, hablemos, digamos, a nivel local, donde el candidato que se conoce es el candidato a concejal y a quién más va a votar, o sea, un candidato, claro, local. Sí, sí, sí. O sea, no, muchas veces no mira si es peronista, radical. Sí, el voto cautivo, como se denominaba antes, se denomina todavía, ¿no? Pero de hecho nosotros hemos hecho esta alianza que sigue firme con Tincho y hemos llegado al gobierno. ¿Qué va a pasar con esa alianza? Con la alianza con ahora en la legislativa. Porque, por ejemplo, la UCR lidera la Alianza ECO. Sí. En el peronismo la lidera, perdón, en Libre Podemos Más la lidera el peronismo. Sí. ¿Cuál va a ser el papel del Frente Renovador en esto? Nosotros vamos a seguir compitiendo, o sea, ya sea que vaya... ¿Con lugar expectable o no? Y pero por supuesto, sí. O sea, ya sea dentro o fuera, pero siempre apuntando al mismo equipo de Libre Podemos Más. O sea, eso es algo que nosotros tenemos... bien definido y que lo hablamos permanentemente. Nosotros hemos tenido, porque los lugares van a ser en las listas escasos, son 6 concejales nomás. Sí, por supuesto, los lugares van a ser escasos. Hay que ver, acá hay que ver cómo se plantean muchas cosas con respecto a la parte nacional, cómo va a llamar a elecciones Tincho. Claro. ¿Cómo va a llamar a elecciones Tincho? Porque yo creo que es probable que puedan ir con las nacionales. Es una posibilidad. Es una posibilidad. O sea, no se descarta. Entonces cambia el esquema totalmente. ¿Puede acompañar a Valdés? O puede acompañar a Valdés. O Valdés puede acompañar. No creo, como decía Alfredo hoy. Yo creo que Valdés hoy va a ir fuera de lo nacional. Creo, no sé. ¿Qué no considera usted con eso? Yo considero que no le hagas la pregunta a Café. ¿Cómo ves su panorama? Evitarle esa pregunta al compañero Café. Sí, sí. En lo que respecta a la provincia, es una sana costumbre que tuvo el gobernador Colombi de siempre despegarse del ámbito nacional. Encuentro por Corrientes se ha consolidado en los últimos años. Yo creo que tiene un amplio apoyo de la ciudadanía. Y viendo lo que es el panorama nacional, sería haber un buen punto de vista, decir adelanto y esto es la masa de votos, claro, que puedo aportar a nivel nacional. Para que la discusión sea provincial. Exacto. Y antes. Ajá. En lo que respecta al ámbito local, va a ser un gran dilema que va a tener Tincho de decir, si me alineo Nación, lo desconozco al gobernador. Y si me alineo con el gobernador, me desconozco con el resto, con un amplio sector del justicialismo. Ajá. Así que eso va a ser uno de los dilemas que va a tener. Pero en realidad yo no creo que pase por una cuestión de desconocer, porque forma parte de la autonomía, en este caso, de un intendente que tiene para decir, bueno, voy de donde me conviene. Porque el caso digamos, con ese criterio yo podría decir de que el gobernador Valdés desconoce a Macri, digamos, también al gobierno nacional. Y creo que cada uno juega a su conveniencia en eso. Sí y no. Yo creo que el panorama del 2019, ajá, va a ser muy complicado ya en el momento de fijar el calendario. Sí. Ni hablemos el momento de fijar los nombres en la lista, ni el orden. No, lógico, pero el calendario, por ejemplo. El calendario. Macri va a decir, acompáñenme. Exactamente. Bueno, ahí va a estar el tema también. Y bueno, el tema es el primer problema va a ser el calendario. Segundo va a ser los nombres a nivel nacional. Si Macri tiene su reelección,
quién va a ser su vicepresidente. Está bien. ¿Quién va a pero estar? Yo voy en la discusión local. Por ejemplo, si Tincho va, decide ir con la Nacional, sí, ¿no? Los descoloca a ustedes, no los pone en buena posición. Y lo que pasa que... Por el arrastre, digo. Puede ser el arrastre, pero la ciudadanía de Paso a los Libres vota a la persona, como lo dice, ajá, Francisco. Pero en una elección nacional ya es más complicado. Claro, es más complicado. Es una boleta única, en eso yo coincido con vos. Pero te vuelvo a repetir, si no la elección del año pasado, 2017, en el Ejecutivo, no hubiese tenido, sí, fuerte boleta. O sea, se vota a la persona. Yo creo que hoy en día la estructura empuja, la estructura aporta toda la logística, digamos, el caudal económico, pero es muy difícil al electorado local decirle esta, ajá, persona es divina, sí, y acompañarla porque es divina. Bueno, no. Le pregunto al concejal Jiménez, ya para ir cerrando, ¿no? Que él sería como... Yo te pedí que no, pero... ¿Eh? Te digo que no, ¿no? Pero bueno, todos sabemos históricamente, por su naturaleza, sí, que el peronismo no es un convento de señoritas, ¿no? Absolutamente. Nosotros como movimiento necesitamos internas, tenemos que ir a interna y se había fijado para marzo la interna. Ajá. Esperamos ansiosos, siempre estamos preparados para la interna. ¿Acá local también? Sí, donde tenga que darse. En realidad acá estamos todos trabajando con Tincho, o por lo menos la mayoría estamos de alguna manera trabajando con él, y preparándonos para la interna. Se tiene que dar, por supuesto, siempre, siempre saludable, porque confirma y ratifica y legitima a las nuevas autoridades del PJ, que estamos, ajá, en un recambio, digamos, a nivel provincial muy importante, y se está, ajá, dando por... ¿Cómo ves saludable, por ejemplo, el diputado Jardín ya dijo, yo voy por la presidencia del Partido Justicialista? Y todo aquel afiliado tiene la posibilidad de decidir ir por el cargo que considera. Además, no podemos dudar de las aptitudes del Loro, uno lo conoce, militante de año, en condiciones aptas para ser... Ya fue presidente del partido. Ya fue presidente del partido. O sea, no se le puede negar, no se le puede desconocer la capacidad que tiene. Y si él lo decide, en buena hora, porque necesitamos, vuelvo a repetirte, las autoridades partidarias deben ser, ajá, elegidas a través de una elección interna. Los consensos generalmente traen dudas y lo que legitima a quien gane justamente es una elección interna. Ajá. Por eso hay que estar preparado y en buena hora si se da, y si no, bueno, se buscará el consenso. Pero es muy difícil. Hoy el PJ... provincial necesita de una elección interna. Ajá. ¿Ustedes están trabajando en un espacio provincial también, más de la costa del Uruguay? Sí, en realidad estamos trabajando, buscando la manera de ir juntándonos con los demás compañeros acá de la costa del Uruguay, ajá, buscando la manera de hablar de peronismo, charlar, que cada uno cuente su realidad de la zona, e ir conformando para lo que va a ser sin duda el año que viene una gran alianza, no solamente... con el peronismo, sino con los distintos sectores populares, ¿no? Y en el plano de las conveniencias, como recién hablábamos con el concejal Colindet, ¿cómo evalúa las posibilidades o probabilidades de que Ascua pueda ir pegando una nacional? Me gustaría que vaya a la nacional. ¿Sí? Totalmente. ¿Sí? Yo creo que la gente va a votar, va a elegir a nivel nacional. ¿Pero eso lo pone de punta con el gobernador Valdés? Puede ser, pero también acá cada uno intenta salvarse, esto es así. Ya sí, no, seguro. Esto sí. No queda otra. Sí. Y además... si este gobierno sigue tomando medidas económicas basadas en principios de autoayuda, yo creo que nos va a llevar al precipicio. Y bueno, el año que viene la gente tiene la posibilidad de cambiar o de elegir o de buscar nuevas alternativas. Y con un gobierno nacional prácticamente mal visto o con muy pocas intenciones de voto, yo creo que puede ayudar para lo que puede ser una elección local, ¿no? Ir pegado, anexado a lo que va a ser la elección nacional. Creo que puede favorecernos. Uh-huh. ¿Eso lo ayudaría o no a consolidar el gobierno de Ascua? Sin lugar a dudas, sin, ajá, lugar a dudas. Vamos a trabajar para que se consolide, pero creo que si va pegado a las nacionales, ayudaría muchísimo. Gracias a los tres, concejal, bueno, doctor Wilfredo Colindet, Juan Legarreta, doctor Jiménez, muchas gracias a los tres. No sé si alguien quiere cerrar con algo. No, gracias. Agradecido por el espacio. Siempre es saludable que la ciudadanía tenga contacto, digamos, y vea que el ámbito legislativo y, bueno, hoy en día... Político. Por representación de partidos políticos hoy, tenemos una visión de la realidad y no estamos alejados, digamos. Por ahí muchas veces uno cree, no tiene la idea, que uno no refleja o no tiene conciencia de lo que es el día a día. Y por ahí creo que uno somos los más involucrados y por ahí lo que
lo que más sentimos, porque por más que la cuota de poder no sea tan amplia, sí, uno tiene cierta incidencia. Entonces creo y, que... Y responsabilidad también. Y responsabilidad. Sí, por supuesto. Sí, entonces, sí. Por ahí cuando uno toma una decisión en el ámbito legislativo, que siempre entiendan que es favorable al ciudadano. Uh-huh. Juan. Ignacio, yo agradecido, la verdad, por el espacio y yo creo que dialogando siempre se llega a buen puerto. Lo único que me gustaría es que el gobierno nacional empiece a escuchar un poco más a la oposición y ojalá que lleguemos, que terminemos y que superemos esto que estamos pasando y viviendo en la Argentina. Ya se ha pasado otras veces y hemos superado, así que tengo fe de que lo vamos a poder superar y el año que viene existirá la posibilidad nuevamente de elegir y la gente va a elegir a conciencia de acuerdo a lo que está viviendo y lo que está pasando hoy. Esto más que nada nace como tratar de revalorizar también el rol de los partidos políticos que a veces están como un poco menguados también. Sin duda, que tenemos que recuperarlo y estar atentos. Por eso el agradecimiento en nombre de todo, ¿no?, que nos diste acá para este espacio poder expresarnos. No siempre se da o no siempre todos tienen este principio así de apertura, digamos, que lo tenemos hoy. Bueno, el agradecimiento por el espacio. Gracias a los tres. Gente, nos reencontramos la próxima semana en esto que es Ayer y Hoy. Que tengan muy buenas noches.